¿Por qué los medios tapan los ojos y se refieren como presuntos a los detenidos por algún delito? Decidimos dar respuestas compartiendo la siguiente información sobre la razón de tapar los rostros de los detenidos, en busca de aclarar las dudas de nuestros lectores, quienes en redes sociales preguntan sobre la razón de por qué se les cubre o distorsiona el rostro a los detenidos por elementos de la policía. Decidimos dar respuestas compartiendo la siguiente información al respecto. Tras la detención de una persona, tanto las fiscalías y los medios de comunicación al momento de divulgar la fotografía, están obligados a cubrirle el rostro y sus apellidos completos. Esto se debe a una disposición legal estipulada en el nuevo sistema acusatorio, mismo que establece que en todo momento del proceso se debe defender el derecho de presunción de inocencia del acusado. Este nuevo sistema funciona en todo México desde el 16 de junio de 2016, en que se estipula que la acción de mostrar el rostro del presunto culpable vulnera los derechos humanos, ya que en caso de que este resulte inocente, podrá continuar su vida sin dañar su imagen y nombre. Este tipo de disposiciones es acatada en la mayoría de los países del mundo y respetada por una gran parte de los medios de comunicación, quienes al momento de no cumplirla se hacen acreedores de sanciones. Por lo regular, las entidades de prensa de las corporaciones de policía al momento de distribuir el material de las detenciones, al momento de enviarlos las fotos y apellidos, ya se muestran tapados o alterados. ¿Qué dice la disposición? Es el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es donde se estipula estos requerimientos para ponderar la presunción de inocencia. En los se establece cubrir el rostro y no hacer la divulgación del nombre del sospechoso, sobre todo cuando se trata de un menor de edad, para no entorpecer el término universal indubio pro reo, lo cual quiere decir en caso de no demostrar. En caso de que este no sea culpable y su nombre y apellido fuera difundido por los medios y el Estado, este estará en su derecho de demandar a los implicados. Por esta razón, los medios de comunicación en su nota se utilizan los términos presunto, supuesto o imputado. Cabe mencionar que en México mucha gente está en los penales estatales o federales, siendo inocentes por no poder llevar una buena defensa, no contar con medios económicos para una defensa profesional. Entonces imagina que tú eres detenido injustamente y se comprueba, pero todos los medios de comunicación y redes sociales ya te quemaron. Ahora para limpiarte tu nombre es lo difícil. Bueno, ojalá haya sido explicativo y te sirva para saber el por qué, aunque hayan sido detenidos en flagrancia, hasta que el juez no te dicte sentencia de culpabilidad, vas a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estás poniendo atención. ALE Noticias.